Conversamos con Daniel Schenkel esta mañana. Daniel es secretario adjunto de La Bancaria, el gremio que, bueno, obviamente, como su nombre lo indica, agrupa aquí en la región a los trabajadores de las entidades bancarias. Hay un anuncio de medidas de fuerza que comentamos hoy temprano y que vamos a ver si podemos ampliar ahora de qué se trata. Daniel, buenos días, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día a tu audiencia. Bueno, bien, confirmado el paro del 28, ¿verdad? Sí, correcto, o sea, estamos, bueno, nosotros el 31 de diciembre venció nuestra paritaria, a modo de los primeros meses se acordó con las cámaras de abonar una suma fija hasta establecer los porcentajes en base a los índices de inflación que iban ir llevando mes a mes. Y bueno, en el mes de abril comenzamos ya a trabajar con las cámaras para lograr un acuerdo salarial, el cual, bueno, hoy estamos con unas diferencias importantes. Por tal motivo estamos llevando una medida de acción para el día jueves 28. ¿Solamente ese día? Solamente ese día, es un paro total de actividades sin atención al público, que va a ser el día de jueves 28. Por eso, bueno, también nosotros se anticipó ya la semana pasada para que no genere ningún tipo de inconvenientes con los jubilados, con los pagos que claro, estén programados para esa fecha, para que los bancos lo puedan cambiar, o bien mañana tenemos una nueva reunión, llegar a un acuerdo y levantar la medida de fuerza. Mañana reunión entonces, importante. Mañana tenemos el Ministerio de Trabajo, bueno, esperemos que se acerquen alguna postura más coherente y podamos cerrar el acuerdo y no llegar al conflicto. Eso, bueno, también impacta siempre en el clearing también bancario, ¿no? Que es, digamos, a veces sí, lo más correcto, sensible, ¿no? Digamos, se posterga todo lo que es la cámara compensadora 24 horas más. Correcto, pasa el viernes, todo eso. ¿Dónde la reunión es en Buenos Aires? ¿Cómo es lo que pide la bancaria y cuál es la contraoferta de las entidades que agrupan del otro paritario? No, nosotros, o sea, los bancos informan el REM, que es lo que estiman la inflación que va a ser en el transcurso del año en base a los primeros índices y al movimiento sobre la base de la inflación. Hoy se estima que eso, bueno, estaría en cerca del 60% la inflación de este año. O sea que, bueno, nosotros queremos acercarnos a esos valores con revisión, obviamente, porque, bueno, sabemos si en el medio se puede disparar o no algo más la inflación, ya nos ha pasado en otras oportunidades. Y ellos están, o sea, en principio con una postura dentro de lo que está hablando de que es el gobierno, estaba muy inferior a esos porcentajes. ¿Qué presunción tienen? ¿Tienen alguna buena expectativa, mala, con cómo se encara esta reunión de mañana? No, nosotros ya... O sea, nos caracteriza siempre que hemos sido un gremio de diálogo. O sea, calcular que, bueno, nosotros para Italia ya, o sea, teníamos que haber empezado a trabajar en enero. O sea, un acuerdo de partes, o sea, se estableció una suma fija para tener un porcentaje más acertado para ambos lados. Pero, bueno, sabemos, o sea, hay cámaras que, bueno, están dispuestas a llevar adelante, pero, bueno, nosotros son 5 cámaras que se tienen que poner de acuerdo, la cual, bueno, tenemos la banca privada, que es la que siempre es la más conflictiva, y bueno, esperemos destrabarlo y que no tengamos que llegar a esta medida de fuerza. Daniel, ¿algún operativo especial distinto mañana en la previa del paro para, bueno, obtener los cajeros con dinero, qué sé yo, se me ocurre ese tipo no, de eso, cosas? No, eso, a ver, todo lo que es cajeros automáticos, medios electrónicos, todo lo que es el sistema de POS, eso está funcionando siempre al 100%, o sea, no se ve afectado con la medida de fuerza de un día, o sea, eso no haber inconveniente. Bien. Y bueno, es una fecha que tampoco, o sea, si estamos cerca del fin de mes, pero tampoco es una fecha donde hay mayoría de pagos. Sí, claro, en general, más problemático sería la semana siguiente, ¿no? Para la gente. Bueno, Daniel, sí, Estamos a la espera, vamos a conectarnos con vos seguramente mañana o el mismo jueves, temprano, bueno, para ver el resultado del encuentro de mañana, que por lo que entiendo hay mucha expectativa de acercar sí, posiciones. Expectativas, realmente ojalá se destrabe, que lleguemos a un acuerdo,
o sea, también dentro de la, del reclamo salarial hay otros puntos. Nosotros, bueno, queremos seguir avanzando todo con lo que es teletrabajo, y con los pagos de guardería, que sea equitativo para todos los compañeros, ya que, bueno, hay cámaras que no lo paga la guardería universal, que bueno, también es un reclamo que se viene llevando adelante. O sea, hay otros puntos, no solamente lo que es el acuerdo salarial. Pero ya somos optimistas que, bueno, ojalá podamos destrabarlo, llegar a un acuerdo y no generar ningún conflicto. Gracias, muy gentil, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, Daniel Schenkel, secretario adjunto de la bancaria, gremio que anunció medidas de fuerza, paro total para el jueves, para pasado mañana, en todos los bancos de la República.